Muy bien, ya estamos aquí en esa transmisión especial de El Folclor. Empiezan las fiestas de folclor y ya estamos con todo el equipo humano y técnico a esta hora. Doña Jessica Pinilla, periodista de DonTamaleo.com, ¿cómo le va? Buenos días. Miguel, muy buenos días para usted, para todas las personas que en estos momentos se conectan a la transmisión de este primer encuentro municipal de plazas de mercado. Están celebrando el folclor. En la ciudad de Ibagué ya se viven las fiestas, empieza, aunque no ha calentado el sol, ya se siente el calor de los ibaguereños y de los tolimenses. Sí, señor, y también estamos integrando a Don Tamaleo a esta transmisión especial. Don Tamaleo, ¿cómo le ha ido? Hola, doctor, ¿cómo le ha ido? Hola, Jessiquita, ¿cómo le ha ido a usted? Hola, Don Tamaleo, ¿cómo está? Le ponga el dedo ahí en la cosa porque imagínese la vaina. Bueno, venga para acá, doctor Don Giorgito, él es el director de plazas. Doctor Don George, hágase allá al frente de la cámara un momentico para que a usted nos cuente. Apréntale al doctor Don George, que es el director de plazas de mercado. ¿Cómo así que primer encuentro municipal de plazas de mercado en el folclor, doctor? Sí, muy buenos días. La verdad fue una iniciativa de varios mayoristas de la Plaza La 21 que fue bien acogida por parte de la gerencia, la doctora Paola. Entonces, pues se nos dio, aparte de esa iniciativa, pues quisimos hacer un encuentro gastronómico, cultural en las plazas de mercado y la verdad muy contentos porque ha sido de muy buena acogida por los comerciantes y adjudicatarios. Hay que decirle, la invitación de George es para que se venga la gente a las diferentes plazas de mercado, vivan el folclor y de manera tranquila y segura puedan estar aquí en esos centros de acopio. Claro que sí, estamos invitando a toda la comunidad ibaguereña y también de otros municipios, departamentos, para que vengan y nos visiten a las plazas de mercado. Tenemos la verdad una buena muestra gastronómica, buenos productos agrícolas. En verdad las plazas las queremos volver turísticas y esa es la idea de nuestro señor alcalde. Bueno, pues muchísimas gracias, John. Listo, Miguel, muy amable, Dios los bendiga. Ahí está la invitación, venga para acá, venga, venga. Claro, no me corra para acá. Doctor, ¿cómo le ha ido? Hola, Tamaleo, mucho gusto, me alegra verlos, saludarlos. Bueno, hoy muy tranquilo, ya no sin la dirección de Cortolima, sin los afugios de los quehaceres oficiales, más tranquilo viviendo las fiestas. Muchas felicitaciones a todos los tolimenses que no pierden las tradiciones y me alegra muchísimo verlos acá en nuestras plazas, en la comida típica tolimense. Usted fue uno de los que defendió desde la Corporación Autónoma Regional todo el tema de mercados campesinos, todo el tema de mejorar un poco el tema agrícola en la región. Una de las alternativas productivas para nuestros campesinos ante el embate de la extracción minera de los grandes productores es precisamente la promoción de los mercados verdes. Venga, doctor Jorge, ¿qué lleva ahí en la bolsita? Llevo, vea, a Chiras para hacer gestión en Bogotá. Y bagrecito, ¿no? En serio. A usted le toca como la mayoría de los tolimenses, nos toca es a punta de lechona y a punta de Chiras. Yo le aprendí a José Francisco Peñalosa que la gestión en Bogotá hay que hacerla a punta de Chiras, quesillos y tamales y lechona, desde luego. Y produce, ¿no? Y produce mucho. Estamos haciendo muchas cosas por el país. ¿Y qué anda ahora Enrique Cardoso? El presidente de la República me designó como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico del país. Estamos haciendo muchas tareas por mejorar la calidad de agua, los acueductos comunitarios, los acueductos veredales y especialmente el tema de los manejos de los residuos sólidos. Venga, no se desconecte porque tenemos muchas cosas. Estuvimos hablando, y eso para la gente que nos está viendo, ojo con eso. Estuvimos hablando con el director de la RAPE Zona Centro, el doctor Ricardo Agudelo, y hay un proyecto grandísimo desde Bogotá, desde Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila, y Meta también, y la misma alcaldesa están allí, para proteger el recurso hídrico. Se habla que más o menos en unos 30, 40 años la situación de agua en el país va a ser terrible. Va a ser crítica, ya nosotros podemos ver cómo se ha deteriorado el casquete del Nevado de Santa Isabel, del Nevado del Ruiz, del Nevado del Tolima. Recuerden que el departamento del Tolima tiene 4 páramos, en los cuales estamos empeñados a que todos los colombianos debemos preservarlos y cuidarlos. Hay que cuidar el medio ambiente definitivamente. Me alegra mucho desearles un feliz San Juan y que vivan las fiestas de la mejor manera. Muy bien, doctor. Toca puñito y hay que mantenerse con el tema del tapabocas, ¿no? Bueno, ahí está, vea, para que dejen en cuenta quien fuera director de Cortolima y hoy, bueno, por aquí también en las plazas de mercado. Gerardo Gómez también, colega. ¿Cómo le ha ido, Gerardo? Muy bien, muy bien. Un saludo para Miguel Gómez de Don Tamaleo. Don Tamaleo, ¿cómo le va, Tamaleo? Muy bien, venga, hoy la gente ya empezó a calentar motos. Ah, estamos también en transmisión por ese lado. Mire, transmitimos acá y transmitimos allá. Pero la idea que, Gerardo, decirle a la gente. Que vean por acá.
Bueno, entonces nos vamos a ver por acá. Gerardo, hay que decirle, ya eso calentó, el sol está calentando un poquitico, pero ya la gente está mostrando, y bueno, que vengan acá a los centros de acopio. Mire, Miguel, y esta actividad es la primera vez que se realiza el encuentro de las plazas de mercado de Ibagué, es la primera vez que se realiza, y es muy bueno porque se ha visto una verdadera integración, se ha visto una entrega total por parte de las candidatas, la gente de las plazas, que son gente que madruga, gente que está hasta tarde, donde hay actividad casi todos los 7 días de la semana, las 24 horas del día, han estado muy unidos en torno a estas niñas, que la mayoría, yo diría que son como 5 reinas, pero la mayoría, si no todas, tienen origen desde las plazas de mercado. Eso sí es cierto, y hay que decir, venga, yo me pongo a nivel suyo, eso, ahora sí. Hay que decir, y que se vengan para las plazas de mercado, porque hay seguridad, hay buenos productos, y de manera directa les estamos comprando a los campesinos para ayudar a acabar con esa tercerización, venga, que les acaba con los recursos y las ganancias. Y le digo yo una cosa, Miguel, yo no es que sea goterero, sino que yo no sé de dónde saco tanta plata para goterear. Yo me vengo... Mire, les voy a decir a los de la transmisión de él, lleva 3 lechonas en no, 3 puestos diferentes y se los ha comido y no ha pagado. Se comió puras pruebas. Se comió 3 vasos de avena con pandeón. ¿Cómo es ese pandeón que le echaron bocadillo? Eso es cambray. Empanada de cambray, imagínense. Y no ha pagado. No pago. Venga. Ahorita le dejemos a la tía ya más bien. Nosotros seguimos en la otra transmisión de Don Tamayo y usted siga trabajando. Le digo una cosa, señor. Lo que le digo es que el que está en las plazas no aguanta hambre. Usted llega a la plaza de mercado y encuentra de todo. Mire, si usted no tiene plata, empiece a rodar por aquí todos los puestos. Y entonces le dice, mire, la pruebita, usted termina la plaza de mercado lleno, a punta de pruebas. Eso se llama caduciar. Comerse el anzuelo, comerse la carnada, comerse la carne. Don Gerardo, nos vemos. Venga, la pregunta. Chao. Venga. Hoy juega el Junior de Barranquilla. Ah, no, esta mona tiene barriga de tolimense. Esa tía costeña adoptada acá en el Tolima. Adoptada hace 35 años, pero queriendo a mi Junior. ¿Y cuando juega Tolima Junior qué hace? No, nada, Junior. Tiene que hacerle fuerza donde vive. Cuando no juega, póngame cuidado, cuando no juega el Junior... Tolima. No, eso será acomodado. Pero ¿cuántos amantes tolimenses tiene usted? Dígame la verdad. Me he comido uno solito y está más con lechona. Bueno, pues ahí está la alegría de la gente. Vamos con la tía Marisol. Ahí está veniendo. Es verdad. Es más, ni compra. Solamente pide la prueba. Ya no más, Gerardo. Dejémoslo ahí, Gerardo. Quedó como el más gadujador. Bueno, venga, nosotros seguimos acá. Vea que la gente de nosotros de Don Tamayo muestra a Gerardo. Mire, vea. Se fue calumniado, Gerardo. Marisol, hoy lechona, ¿cómo está la lechona aquí en A28? A 12 y a 15. 10, 12 y 15. Bueno, ¿y por qué comer la lechona de la Mona Sista? Porque es la mejor, la más rica, preparada con la mejor carne, con las mejores, con amor, mejor dicho, con la mejor receta. Bueno, pues ahí está la Mona Sista. Vamos a seguir dándole vueltas a la plaza de la 28 para que se den cuenta cómo funciona todo eso. ¿Cómo le ha ido? Muy bizcocho, bien. Los amasijos del Tolima, ¿no? Los bizcochos de Tolima, bien, pues, vean. Ay, y se le regaron, se le están regando. Mire, ¿le van a comprar? Sí. Amante, ¿cuál le gusta de todos los bizcochos? De todas esas cositas me gustan. De todos los bizcochos que ya vende rico, todo es sabroso. Y de los envueltos y los insulsos. Uy, eso es delicioso. Yo siempre le compro a ella. Estos. Al de maíz. Esos. Ese es el de maíz. El de maíz, de envuelto cocido de arroz, insurso, envuelto maduro, arepas de maíz. A mí me gusta más. Todo lo que vende rico. Todo. Sí. Todo lo que hace rico. Todo lo que traigo es muy delicioso y calidad. Va. Ah, ¿usted lo trae, no lo hace? No. Lo que hacemos nosotros para la temporada, hacemos el dulce navideño y el masato para la temporada. Ay, ah, ¿su esposo me ha dicho que todo lo que usted hacía era rico? No, lo de acá, ya también. Tengo 2 hijos que salieron bien guapos. Bien hechos. Bien hechos, bien salud y lo importante del todo. Bueno, ¿y la compradora entonces sí es exclusiva usted acá? Sí, cierto, que yo soy buena clienta, gracias. Uh-huh. Sí. ¿Y le dan barato? ¿Le dan descuento? No, ya me dan el precio que es. Lo que es. No cobra nadie más. Y uno para eso apoya a la gente, para que no es... Y es barato, mire que las cosas de ella todas son muy económicas. Bueno, ahí está. Entonces, ese... La morenita. Bien, pues. Ah, mira, ahí está la morenita, para que se dé cuenta. Ella
Y el teléfono 313-638-9049. Ahí hacemos la publicidad a la morenita. Sigamos mostrando, déjale, sigo mostrando. Mire, más lechona por este lado, más lechona por este lado. Mire, otro que le gusta goterear acá comida es don Gustavo. Gustavo Bonilla, ¿qué ha habido? Vea, otro colega. Ay, mírela. Uy, miren eso. Me van a poner en estas, hágame el favor, Jessica. Véalo, véalo, véalo. Mire, me embalaron. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado Miguelito? ¿Cómo vamos? Me dicen esto. Que Gerardo se llena a punta de promoción. ¿Eso es cierto? Sí, se llena de pruebas. Ese nunca compra. Estamos hablando de Gerardo. Gerardo Gómez, sí. Gerardo, por donde vaya usted, siempre la gente nos va a decir lo mismo. Bueno, seguimos por acá. Más amasijos. ¿Cómo le ha ido su nombre? Adriana Lozano, muy buenos días, ¿cómo me les va? Bueno, Adrianita, ¿qué es lo que más se vende y qué es eso que están señalando ahí? Lo que más se venden son los bizcochos de achira, los bizcochos calentanos. Lo que están señalando es el delicioso queso asado. ¿Qué es eso, el queso asado? Es un queso que lo asan con piedra, entonces por eso se dice que queso asado, queda así doradito. ¿Y lo traen de dónde? De Dolores. Ve, eso siempre tiene su... Eso tiene su, ¿qué es su proceso? Eso tiene su proceso. Venga, porque yo ya me enredé, le cogí la línea a Gerardo y eso es verdad. Se llena uno a punta de promoción acá. No, es que aquí toca venir sin desayunar. Ya lo saben, ahí están los amasijos. También de los bizcochos típicos de Adriana, ¿no? Adriana Lozano. ¿Así la conocen a usted acá? Sí, como Adriana. Es que estamos invitando a todos los ibaquereños, turistas, todas las personas que vengan a nuestra ciudad a que nos visiten, a degustar los deliciosos bizcochos y amasijos, la lechona, los tamales, avena, buñuelos, toda la cantidad de cosas ricas que tenemos acá. Oye, usted tiene la oreja de perro, ¿cierto? Claro, aquí también está la oreja. Venga, mostrémosle la oreja de perro. No es que yo le estoy diciendo a la señora así. No, no es que él me está cambiando el nombre, es que allí sí se llama oreje perro. ¿Con qué se hace? Eso es un proceso, se coloca el arroz en agua, se muele, se hace un engrudo como una colada, pero espesa para poderlas hacer, luego se hacen en tiesto y se envuelven en hojitas. Bueno, ahí dice Diego Mauricio Bizas, qué delicia de mi Tolima, las plazas de la 28, gastronomía de mi tierrita. Ahí sigo leyendo, venga, la gente que nos está viendo, si les está gustando esa transmisión, ayúdenosla a compartir para que la gente conozca lo que es la tradición de la plaza, ¿sí o no? Sí, claro, aquí esta plaza ya tiene más de 50 años de fundada, es muy tradicional por las comidas típicas. Ahí está, bueno, vamos para allí, venga, les cuento. Porque acá viene una parte que a mí me gusta muchísimo y es todo lo que tiene que ver con avenas, empanadas, póngale cuidado, esa es la avena, ¿cómo se llama la avena? Avena El Rayo. ¿Qué tiene de bueno? Todo tiene de bueno, es deliciosa, los invito a que la prueben. ¿Esa es la misma avena que por tradición dicen que es la avena de Venadillo y que es la mejor en el Tolima? La del Rayo, sí señor, es la mejor del Tolima. ¿Y la de Venadillo es parecida o eso es mejor? Parecida no creo, esa es mucho mejor. Ay, para que se den cuenta la humildad, la sencillez de las niñas de acá de la Plaza del Rayo. Sí señor, así es, somos muy sencillas. Bueno, y ahí tienen que, ya tienen buñuelo, empanada, ¿qué más tienen? Les tenemos buñuelitos, almojábanas, pan de yucas, pan de bonos, empanadas... Si gusta, tengo también pan de yuca con quesillo, con bocadillo, igual que la almojábana. Bueno, ahí está. Eso es un buen desayuno a punta de avena y todas estas delicias de amasijos. Ahí están para que la gente siga viniendo. Vámonos a conocer un poquito de las reinas. Mostrémosle un poquito a la gente cómo va comprando de todo, porque acá es avenas, es bizcochos, es de todo un poquitico. Bueno, venga, ya le preguntamos a la gente, ¿cómo le ha ido con ese tamal? Bien, lo he atorado. Generalmente se viene a la plaza a comer, ¿qué? Tamales y lechona. Es lo típico. Así venga a mercar, siempre como. O sea, usted ahí sí viene a mercar para poder comer. Uh-huh. ¿Y viene solo? Sí, vengo solo. Bueno, vale. Esa es una buena estrategia. Se ahorra una platica y viene solo a mercar. Claro. Bueno, venga a ver, vea. Para que la gente que quiere estar más fría, más light... Vamos a hablar con Chavita Chiquita. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Tiempo. Hay que decir que la Chavita es de las personas más conocidas en el mundo de la radio, de los medios, porque
Su mami arrancó con ese negocio en la 10 con tercera. Debajo del palo de mango. Debajo del palo de mango. Exactamente. Y ya hoy aquí, ¿cuántos llevan en la Plaza de la 28? 18 años. ¿Siempre haciendo café? Café en leche, tinto, milo frío, milo caliente, juguito de naranja, juguito de zanahoria. Bueno, ahí está la reina. Necesita el tamal. Bueno, a propósito de eso, jugos naturales 100%, nada. 100%, no, totalmente lo que es la fruta. Y todo aseado, todo limpiecito. Bueno, la invitación para que la gente venga acá a la 28. Los invitamos para que venga y conozcan las delicias gastronómicas que les ofrece la Plaza de la 28. ¿Dónde echaban? Donde echaba jugos naturales. Ah, bueno, seguimos por acá, vea, ahí está la gente. Chévere, mire para que se den cuenta cómo, por ejemplo, en la avena la abuela, todos bien protegidos, bien cubiertos. Venga a ver para acá, venga a ver, la abuela, ¿usted es la que maneja la avena? Sí, señor. ¿Cómo se prepara una buena avena? Se prepara con harina, avena, azúcar y leche y canela. Y dele a eso y bátalo. Hágale así como sancochito. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Sancochito, mi amor, vea, pi, pi, pa. Si no tiene el ritmo, no le queda bien. Si no tiene los movimientos, no le queda bien. Bueno, entonces vamos a enseñarle el paso de la avena de la abuela. ¿Cómo es el paso de la avena de la abuela? Yeah. Eso es con movimiento. ¿Cómo es su nombre? Yolanda González, llevo 30 años trabajando acá. O sea, usted es la abuela. No, la hija de la abuela. Ah, y la hija de la abuela, vea. O sea que esa herencia lleva ya muchos años, muchas generaciones. 53 años. ¿Y los hijos también le copiaron el tema? Casi no. Salieron baguncios. Muy bien. ¿O no mueven muy bien el tema? No, no le gusta. No lo mueven igual que la abuela. Salieron flojos para ese trabajo. Es que no, ese trabajo no es fácil, ¿no? Y hay que decirlo. Porque usted, aparte de la avena, ¿qué más vende? Almojana, pan de yuca, almojana de queso, bocadillo, empanadas, pasteles. No, ahí está, cualquier cosa que ustedes reciban, pues es para seguir por allí, Jessy. Y vamos a salir ya a la calle para mostrarles a la gente cómo se encuentra uno con todo ese tema de la plaza de mercado. Véalo, ya llegó, ya comió, ya se fue al mercado, vea, para que se dé cuenta. Buen cuidado, no se me va a caer. Y bueno, vamos a seguir hablando, vamos a hablar con la gente. A ver, por acá el amigo, ¿ya tomó avenita? Gracias. ¿No tomaron avena? Bueno, ya, no hablan. Bueno, seguimos por acá. De la ibaguereña, ¿cuál es el secreto para poder vender bien? Pues es que de la ibaguereña es muy bien, buena, porque acabamos de vender mucho. ¿Tiene carne la lechona o no? Es muy carnuda. Para los que nos están viendo en Bogotá, dicen, no, es que la lechona tiene que ser con arroz, ¿qué le decimos? No, aquí nunca echamos arroz. Nunca. ¿Usted no le echa carne? Nosotros le echamos mucha carne a la lechona. Pero no arroz. No, arroz nunca le echamos, es muy carnuda, es muy, muy buena, le echamos solamente alverja y carne. Bueno, vámonos por allí, ahí está, vea, para que se den cuenta. ¿Y usted ha pintado esa Yajin para vender? No, ¿cómo va? Buen día. Bueno, ¿cómo hace usted para decirle a la persona que le compre lechona? No, bienvenido a Católica Más Grande. Primero, buenos días. Tamales con lechona desde 8,000 pesos en adelante, 8, 10, 12, para que venga con su familia y lo disfrute. Bienvenido acá. ¿Y ese plato es qué? Ese es en el plato de las pruebas, la verdad. Ah, ya entendí. Le ofrecemos a la gente. ¿Y ahí está con eso engancho? Claro, ese es el gancho. Pero el gancho final es la garra. La gente pelea por la garra. Entonces una pruebita sin garra no es prueba. Sí, pero ahí no hay garra. Toca ir por la garra. ¿Tiene medio enganche? Obvio, el otro medio enganche lo llevo arriba, cuando le sirve al tamal con lechona. Eso es lo otro. Usted no come acá afuera en la calle, sino va al segundo piso y ustedes le llevan la lechona allá. Sí, a raíz de la pandemia todo esto cambió. Un orden social prácticamente. Organizamos el segundo piso, las lechonerías y las avenas tienen allá sus mesas para atender a la gente. Bueno, muchas gracias. De nada, que tengan buen día. Vamos por aquí para seguir conociendo un poco el tema de la lechona. Bueno, ahí están. Vea, ya yo ya un cosito. ¿Usted vende lechona costeña? No, tolimense. Ah, lo digo, es por el sombrero. Ah, no, el sombrero es de luz. Bueno, ¿cómo hace usted para enganchar a la gente a que le compre lechona? No, le ofrezco la mejor calidad del Tolima. Porque la tradición. La tradición, exactamente. Y con el ánimo de él, pues, mucho más, ¿sí o no? Invitación para que venga la gente acá a la 28. No, que vengan a comer lechona donde la monacista, la mejor. Ahí está, vengan para acá y seguimos contando
Ya están las reinas. ¿Ustedes quieren ver reinas? Vamos a mostrar reinas un poquito. Bueno, por acá seguimos viendo las reinas. Estamos viendo a William Ospina y también estamos con Natalia, que es la jefe de prensa de Infibaque. Natalia, ¿cómo le ha ido en directo a esta hora contándole a la gente lo que está pasando en las plazas de mercado? No, Tamalio, acá estamos viendo un verdadero festival, una verdadera fiesta este año involucrando a las plazas de mercado. Este es el primer encuentro municipal de plazas de mercado organizado, pues obviamente, por la alcaldía de Ibagué. En cabeza de Ibagué. Bueno, vamos a ver si nos vamos para acá porque el sonido no nos deja mucho. Venga rápidamente con la gerente. Gerente, hagámonos para este lado. La invitación a la gente que nos está viendo ahora en directo a esta hora para que vengan a las plazas de mercado. Bueno, la invitación es a que vengan. Aún tenemos mucho que ver acá en las plazas, tenemos muestras folclóricas, música, muestras gastronómicas, para que conozcan las embajadoras, recorramos las plazas y disfrutemos de todo lo que los comerciantes han preparado para los ciudadanos. Hay que decir seguridad, buena comodidad y excelentes productos. Así es, para contar con productos de muy buena calidad, se han esforzado muchísimo por tener la plaza linda para que todos disfruten, que disfrutemos también del folclore y que tengan la tranquilidad, que la seguridad adecuada para que puedan visitarnos. La gente nos está preguntando por los precios, por la calidad de los productos en las plazas, ¿cómo se ha mejorado esto? Bueno, ellos tienen precios muy competitivos para que los ciudadanos puedan venir a las plazas y encuentren productos frescos de verduras, de frutas, también hay zona de pescado, zona de carnes, hay comida también. O sea, todo esto lo podrán disfrutar y nos estamos preparando para que retornemos a las plazas de mercado y para que podamos reactivar este sector tan importante. Bueno, pues ahí está la gerente de Infibagué y yo les voy a mostrar las reinas que están, vean, la reina de la plaza de la 28, la reina de la plaza de la 14, la reina de la plaza del Salado, la plaza del Jardín y la reina de la plaza de la 14, ¿cierto? Bueno, ¿qué región le tocó? La región Pacífica. La región Pacífica. Buena para bailar. Bueno, invitamos a toda la gente porque vamos a dar inicio. ¿Qué región le tocó? La sur. Y ahí bailan que Tolima, Nariñense. O sea, carnaval, representa el carnaval de blancos y negros. Sí, señor. Ahí está, para que se den cuenta. Vamos a seguir más. ¿Qué región le tocó? El eje cafetero. O sea, machetera y baile rápido. No, el machetero, pero también bailamos pasillo. La capital musical se le va a dar. Bien preparadas. ¿Y a ti qué región te tocó? A mí me tocó la región Tolima Grande. Estuvimos hace poco en la Plaza La 21. Yo soy embajadora de la Plaza La 21. Carol Gutiérrez. Y hay que decir que la Plaza La 21 también bien preparada para recibir la gente, ¿no? Sí, claro. Les invito este 20 de junio, el día de la coronación, la final, a las 3 de la tarde en el Panóptico para que nos colaboren y nos apoyen. Reina, ¿usted trabaja allá en la Plaza de la 21? Sí, señor, de la 21. Desde muy pequeña yo le ayudo a mi mamá en la plaza. Nosotros tenemos un local de frutas y verduras. Ya llevo más de 16 años trabajando con mi mamá en la plaza desde muy pequeña y soy muy orgullosa de poderlos presentar a ellos. Ay, qué bueno, vea qué bonito. Bueno, y la última reina de la 28, ¿tú también has trabajado acá en la Plaza de la 28? Claro, sí, señor, desde muy temprana edad mi mamá me trajo aquí desde los 4 años. Y desde los 4 años siempre has trabajado, ¿en qué puesto, qué venden ustedes? Bueno, pues siempre hemos estado en el sector típico de que son las achiras. Antiguamente mis abuelos son cofundadores de nuestra plaza. Y mi abuela traía sus arepitas, ella las hacía y pues todavía tenemos ese pedacito. Entonces mi abuelo traía verduras del campo y pues desde ahí. O sea que toda la vida acá en la plaza. Sí, señor, y todos mis hermanos también. Ahí está, es la tradición de lo que estamos viendo a esta hora por acá. Venga, a ver si nos quitamos un poquito el ruido y el sonido para ya despedir esa transmisión. La gente puede venir aquí a la casa, a la Plaza La 28 para que vengan. Vamos a leer. A ver, el saludo para la gente. La barra de Karen Lesme, recuerden que es uno de los puntos. Calificador en la mañana. Un saludo a Bellanit de Venadillo, lo mejor de mi pueblo. Qué buena es la comida de mi Tolima. Así es, Bellanit. Seguimos saludando a todos los amigos que están a esta hora en sintonía. Eliana Ramírez Barón, gracias por sus programas y por estar informados
todo lo que pasa. Bendiciones, Eliana, también por esa. Venga, don Tamario, para acá. Otaraya chiquita, ¿usted cuánta lechona se ha jatado? Estaba jatando lechona. ¿Pero de gotera usted pagó? No, yo sí estoy pagando, no como el doctor ese don Gerardo que ejecutaría las cosas. Ah, o sea que Miguel por fin le pagó. Para que pudiera pagar la lechona. Como dijo el filósofo, siguiente pregunta. O sea, no ha pagado, pero sí estamos felices porque se vinieron las fiestas. Y por fin volvió a su época, don Tamario. Sí, doctora, y vamos a volver a los desfiles para que la gente que esté pendiente de la transmisión que vamos a hacer, porque vamos a estar mostrando los desfiles por dentro, como siempre lo hacemos. Así que donde nos vean en el desfile, saquen la mano que vamos a estar saludando a todos. ¿Lo va a entrevistar? Sí, doctor, pero sobre todo que gasten guarito, doctor. Pero usted no puede tomar porque está trabajando. ¿Yo no puedo tomar? No puede. Después de que termine de transmitir, puede tomar tapa roja. Pero si me pueden dar la botellita, así yo la voy guardando. Ah, bueno, así sí. Nos vemos en los desfiles y nos vemos. Ya viene el de la chira, ya viene el día del tamal, viene el día del sombrero, día de la lechona. El día del tapa roja. Ay, el aguardiente. Ay, tan bueno. El día del San Juan, el día del San Pedro. Bueno. Acuérdese, don Tamario, que no solo van a haber presentaciones artísticas y musicales, también se va a hacer una válida de motociclismo, se va a ver muchos eventos para estas fiestas en la ciudad de Ibagué, y recuerde que toda la programación la consigue en dontamalio.com a través de nuestras redes sociales. Ay, sí, señor, ya lo sabe la gente en la transmisión de esta y otras páginas que están con nosotros, del Espinal, de Melgar, de ¿cómo se llama?, de Jóvenes Antiguos en Chaparral, a todas las regiones también que nos están viendo en las páginas, en esa alianza digital informativa con don Juan Manuel y Girardo. A todos invitados para que vengan para acá, ¿no? Sí, señor, todos bienvenidos a la ciudad musical porque mi casa está de fiesta. Eso, miremos a la reina, párale con eso. Orgullosamente, les voy a bailar un poco de cumbia y de todos sus ritmos. Están cordialmente invitados para que estén mañana en la Plaza de Jara 14 y del Salado. Gracias a todos por venir. Bueno, pues ahí está la reina de la Plaza de la 28, hoy mostrándonos folclore de la costa atlántica. Y bueno, nosotros ya vamos también saliendo. La gente que viene para la 28, acá estamos mostrando también un poco lo que es el tema del transporte, porque hay control por parte de los uniformados de tránsito que a esta hora pues evitan los trancones y el desorden aquí en la Plaza de la 28. Lo que está pasando en la ciudad de Ibagué, el folclore y todas sus tradiciones, se las estamos contando a esta hora de la mañana en esta transmisión especial para ustedes, nuestros televidentes. Sigan pendientes de la transmisión, sigan pendientes de los portales en lo que corresponde al tema de información, y como siempre, dontamalio.com, llevando las tradiciones con Mía TV en el Espinal, con el Chofar Noticias en el Espinal, con Interes en Icononso, con todo Juan Manuel Estéreo en Girardot, también con Jóvenes Activos en Chaparral y las emisoras que se hacen alianza a esta hora. Por ahora nos despedimos, gracias por compartir. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Si le gustó ver estas informaciones, si le gusta ver todas estas tradiciones, ayúdenos a compartir, un like, un comentario, que nos ayudan a seguir mejorando y creciendo, llevando nuestra cultura, nuestra tradición a todas las regiones del mundo, porque las redes nos permiten llegar a todo el mundo. Feliz día para todos. Más adelante estaré contándoles qué viene pasando en la ciudad de Ibagué, qué viene pasando con las fiestas.